Vamos primero con el partido de Municipal. Bueno, vamos, vamos. Es que estoy muy emocionado, contento. Claro, los locales. Hoy los locales, sí, claro. Ya no sos último, Walter. Los locales. Las alineaciones. Municipal. Así salió el conjunto Escarlata con Nico Hegen en el arco, Luis de León, Manuel López, Carlos Gallardo, Rudy Barrientos, Carlos Monterroso, Carlos Alvarado, Chema Rosales, Otoniel Arce, Danilo Guerra y el Gambetita Díaz. Guastatoya alineó de la siguiente forma: Adrián de Lemos, que en los primeros minutos se llevó un susto. Ahí vamos a ver por qué. Aarón Navarro, Rubén Morales, Daniel Guzmán, Wilson Pineda, Latoña Márquez, José Corena, Leguanita Reyes, Jorge Gadgens, Jorge Aparicio y Roberto Cobar. Ahí estaba entonces el 11 de Guastatoya. Los árbitros para este partido: Abner Escobar, asistente 1, René Ochoa, asistente 2, Jorge Lemos, y el cuarto oficial, Mario Noriega. Ahora sí, vamos a las imágenes del partido allá en el Estadio del Trébol, juego que inició a las 12:30 horas este miércoles, jornada 21 del torneo Apertura 2019, Guastatoya contra Municipal. Vamos entonces al primer tiempo, porque al minuto 3 Luis de León levantaba este centro, salía Adrián de Lemos y pongan atención en la repetición a la pierna izquierda de Adrián de Lemos. ¿Cómo se termina moviendo cuando la apoya después de saltar? Santa madre. Vamos a ver otra toma, porque tenemos otra toma que se colocó en la transmisión. Aquí parecía que era grave la situación de Adrián de Lemos con la rodilla. Esta toma me parece que lo va a dejar todo claro. Uy. Ese movimiento de la rodilla a mí me parece impresionante, sí. Y afortunadamente Adrián de Lemos no salió, no se lesionó y pudo terminar el partido. Ya veremos si mañana Guastatoya da algún reporte médico de algún problema que pueda llegar a tener. Esperemos que no sea el caso, pero la verdad me alegra mucho que después de esto Adrián de Lemos haya podido continuar el partido. Aquí se resentía y ya ponían a Josualdo Rodríguez a calentar, el Chapa Benítez. Aquí vamos a ver las imágenes. Josualdo ya estaba listo, este era el minuto 3 del partido, pero afortunadamente, como les mencionaba, Adrián de Lemos pudo continuar, pero qué susto. Sí, yo creo que su cuerpo está mal colocado, uh-huh. y cuando ves, su pierna está extremadamente, vaya, está estirada totalmente, uh-huh. y su cuerpo está mal colocado, es decir, todo el movimiento es irregular y por eso el susto. Ahora bien, significa que ha trabajado muy bien las piernas. Por supuesto. Para regresar es porque las tiene trabajadas bien y eso le da fortaleza para situaciones como las que vi. Claro, cualquier otro futbolista. Cualquier otro portero sale del juego. Exacto, y es que dentro de los entrenamientos que hace el portero en Guastatoya también hace siempre en los entrenamientos un trabajo preventivo y aquí se ve reflejado, Pedro. Así es. Este remate fue Danilo Guerra al minuto 22. Luego vamos al 27. Fuera de juego del Gambetita Díaz, compañeros. Esa está para debatirla. Hay posición adelantada. Y fuera de juego del Gambetita del argentino. Aquí lo vamos a ver. Está muy apretado y por eso lo colocábamos en el resumen. Se marcaba el fuera de juego y véanlo. A ver si me hacen el favor con el crédito. El Gambetita viene desde la derecha, pero vean al defensa central. Me parece que es Cobar. Creo que lo habilitaba en esta jugada. No la iguana, ¿verdad? Porque la iguana estaba... No, pero la iguana tuvo problemas con Gambeta todo el partido. Lo que pasa es que marcó un jugador como Gambeta. Así es, yo sigo pensando que la iguana tiene otras características para jugar más adelantado. Sí. No de lateral, pero bueno, hoy el Gambeta le estaba ganando el duelo por ese sector. Ahí Chema Rosales con el remate al minuto 50. Adrián de Lemos controlaba un disparo potente en dos tiempos. Y seguro el guardameta de Guastatoya en el fondo. Aquí se otra vez la repetición en el pase de Otoniel Arce al Chema Rosales, que eventualmente en el partido terminó con el gafete de capitán, el número 6 de Municipal. Aquí el disparo y muy bien ubicado de Lemos en el fondo y con las manos fuertes para evitar que ese remate le doble las manos. Bueno, aquí el remate de Carlos Alvarado, que minutos después saldría del campo. Luego vendría esta oportunidad para el conjunto de Municipal. Era John Méndez quien tenía este disparo y quedaba por encima del arco de Adrián de Lemos. Se lamentaba y aquí estaba toda la jugada, cómo se da el desarrollo. Le dejan muy bien el balón Danilo Guerra y luego el disparo del joven jugador Escarlata que se iba desviado del arco. Atención a esta jugada. Pongan atención cuántos toques llega a conectar Municipal en esta jugada desde la línea defensiva. Este era Carlos Gallardo, quien tocaba para Tato López. Tato López para su compañero por el costado derecho, que era Monterroso.
Monterroso para John Méndez. John Méndez, la pared con Rudy Barrientos. John Méndez por el costado derecho, donde estaba Liguanita Reyes. Y ahí estaba el tanto del Gambetita Díaz al 65. Con todos los ingredientes que el fútbol nos puede presentar. Ahora, quiero que pongan atención al movimiento de Wilson Pineda, el número 22. Ve al Gambetita Díaz, trate de anticiparse, pero lo pierde y le juega la espalda el Gambetita Díaz. Y ahí está. Es ahí que también lo de Wilson Pineda, ¿verdad? Pero en una situación como esa, no sabes si ir al balón o ir al jugador. Es muy complicado. Porque ahí estás mal colocado, porque la naturaleza de la jugada te obliga a estar mal colocado. Porque mira, él no sabe si ir al balón o ir al jugador. Pero también Gambeta, que aguanta bastante. No, Gambeta es un movimiento. Exacto, que el otro pase. Así es, pero yo sí creo que es porque no hay doble equipo sobre uno. Es que cuando te colocan un centro y te quedas con el uno contra uno, necesitas de un compañero que vaya al balón y el otro vaya al jugador. Y aquí se queda uno contra uno. Me parece extraordinario el gol. 9 toques por parte del conjunto de Municipal. Bien. Luego se daba esto, la Iguanita Reyes, el Gambetita Díaz lo empuja. Hay un pequeño empujón del Gambetita. Sí, pero es Gambeta el que inicia. De alguna manera inicia todo, sí, ¿verdad? O sea, ahí ni siquiera hubo golpe en el rostro, eso no es cierto. Además, no veo mala intención de parte de Iguana. La Iguana no es un jugador malintencionado. Y le sacan tarjeta amarilla. Y minutos más tarde lo termina sacando del campo el Chapa Benítez y coloca a Landín para darle un poquito más de ofensiva. Y bajó a Aarón Navarro. Precisamente Aarón Navarro salió de titular en este juego. Atención a esta jugada de Municipal otra vez. Trabajo colectivo, Otoniel Arce con Danilo Guerra. A Otoniel Arce, el pase al espacio, pero no alcanza a hacer contacto con el balón. El delantero de Municipal que se encontraba en el área chica, Frank de León, rescataba. Sacaría el centro desde el costado derecho y ahí despejaría la defensa. Pero vean, el pase de Danilo Guerra es muy bueno. Trataban de buscar a John Méndez en el área chica, pero no llegó John Méndez para el remate. Gadgens tendría esta ya sobre el final del partido y muy bien Nico en el fondo del arco de Municipal. No le exigieron tanto a Nico como se esperaba en este partido, pero al final, en este último remate que fue pasado al minuto 85, respondió el guardameta Escarlata, mantiene el cero en la portería y con esto Municipal en ese momento se colocaba como líder de la tabla y por lo que pasó en el día se mantuvo en esa posición, alcanza los 40 puntos el conjunto Escarlata. Rápidamente tenemos muchos partidos más para analizar, pero ¿qué les dejó este juego de Municipal? Comienzo con Sandy. Básicamente te puedo decir que me gustó Municipal, que le vi buen funcionamiento, buena asociación en equipo, terminan culminando esa asociación que se dio de forma colectiva entre casi todo el cuadro de Municipal en ese gol que termina concretando Gambeta, y por parte de Guastatoya siento que quizás mermó un poco su ofensividad por los cambios que tuvo que hacer en el parado, creo yo. Pedro, ¿qué te deja este partido? Bueno, a mí me deja primero que Municipal cierra la clasificación invicto en casa, algo que no sucedía desde el Clausura 2016. Con 9 victorias. Sí, por eso es que yo creo que a veces se olvidan muchas cosas y se le critica mucho a Vini y no se ven otras. Yo sé que la gente quisiera que Municipal jugara como lo hizo hoy siempre. Sí. Y ese es un estándar que va a tener que ir buscando Vini y se mantenga la mayor parte del tiempo. Pero el elogio es porque desde el Clausura 2016 ellos no cerraban invictos en casa. En aquella oportunidad el primer lugar fue Suchi y terminó siendo campeón. Pero lo hicieron bien en aquella vez, pero mejor ahora. Es que este equipo en casa se hizo respetar, ganó 9 de sus 11 partidos, solo empató 2 y están con la enorme posibilidad de entrar a la fase por el título teniendo ventaja de terreno. Sí. Y sobre eso Municipal se hace fuerte. Si bien es cierto, ya una final la jugarían en el Doroteo, de igual manera hay que ir defendiendo la localía si es el Trébol o si es el Doroteo. Por mí muy bien. Jugaron bien, creo que Guasta está pensando más ya en la siguiente ronda. Hizo descansar a algunos jugadores que venían con sobrecarga de trabajo y demás. Lo hablamos ayer. Sí. Y están pensando más en el juego contra Malacateco para ver si logran cerrar más arriba para tener ventaja en la fase previa a las semifinales. Pero ellos, el partido de hoy sirvió para dar descanso a algunos. Están pensando más ya en la ronda siguiente, porque saben que ya no pueden ser primeros. Claro. A ver, Walter, te cambio la pregunta a vos. A ver. ¿Le alcanza Municipal para quedarse con el liderato de la tabla? Bueno, depende de su resultado, porque ya en este momento Municipal es el primer lugar en la fase de clasificación a falta de una jornada.
ganando su partido, Municipal no va a tener ningún problema. Y es de visita, ¿verdad? Sí, es de visita. Y es ante Antigua. Sí, es frente Antigua. Pero si le sirve, ¿no se pudo fusionar mejor que vienen ganando y que encuentran a un Gambetta en un máximo esplendor, siento yo, para Municipal? Sí, eso es una de las cosas que vale la pena mencionar, Sandy, justo el nivel que está manejando el Gambetta Díaz. Quizás en el tema de la asociación y en el tema del equipo como tal, todavía Municipal deja algunas dudas. Pero de forma individual, por ejemplo, lo del Gambetta a mí me parece sobresaliente, es importante. Hoy no se resiente tanto las ausencias que tenía Municipal en defensa y creo que sí tiene con qué poder sacar un buen resultado frente a Antigua, que para mí, Pedro, continúa siendo irregular. Mira lo que sucedió esta noche. Exacto. En Xela. Hoy estaba obligado después de los resultados que se habían dado y no pudo el equipo de Antigua. Frente a Comunicaciones arrancó muy bien porque arranca ganando en los primeros minutos, pero luego no fue dominante, no fue un equipo que fuera superior. Realmente lo de Antigua ha sido bastante irregular a lo largo de todo el torneo y sí creo que Municipal pues tiene para ser el primer lugar de la fase de clasificación.